pasa que hay un problemita, faltan 9 temas, muchacho. Pero hay uno de Liver que podemos tocar, ¿o no? Bueno, son 10. Una versión del de Liver que está bueno. Igual creo que sí. Todos los temas tendrían que ser nuestros. Pará, loco, ¿Liver también es de los nuestros o no? Venga, Liver es nuestro, loco. Ahí va. ¿O no? Nuestro. Bueno, sería como el quinto Beatle, ¿o no? ¿Qué? ¿De qué? No, nadie, no diga, Alejo, deja. Bueno, chicos, si ya terminamos, yo me voy porque quiero ver cómo está mi hermana, ¿eh? No, anda, tu hermano está primero, no te hagas problema, anda. Decirle que se cuiden. Mándale un beso. Sí. Chau. Sí, anda. Chau. Que tome jugo, decile, ¿eh? Y que no afloje, decile. En serio, mándale un beso. Bueno, vamos. Oh, ¿no? ¿Eh? Vamos. 1, 2, 3, 4. El espacio que me están dando, porque sin ustedes el hogar de la hermana Gloria ya estaría perdido. Gracias, ahora déjeme, si me disculpan. Pero soy la mamá, déjeme. Perdone, por favor. Hola, mi vida. La madre. Hola. De la novicia. Hola, mamito. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. ¿Bien? ¿Qué pasa? No, que yo quería decirte que estoy con vos, que me alegra y me pone orgullosa todo lo que estás haciendo por los chicos, por el hogar y... Bueno, que estoy orgullosa de vos, ya lo sabías, ¿no? Sí, pero ¿qué más me quieres decir? Bueno, te quiero decir que a mí me parece que ya está bien, amor mío. Que ya vino la televisión, que vos hiciste todo lo que tenías que hacer y bueno, ahora que, no sé, que ya no depende de vos. Vamos a casa. Mami, esto sí depende de mí. Vamos a casa. Mami, depende de mí. Ya tomé la decisión. Me voy a quedar acá. Anda tranquila que voy a estar bien. Chao. Bueno, se retira en este momento la madre de esta joven novicia que acaba de empezar a luchar nuevamente por el hogar Gloria. Uno de los primeros familiares, uno de los primeros allegados que vinieron hasta este lugar para hacerle compañía. Seguimos adelante. Sí, dígame. Sí, un cortado y uno de queso y salame. El cortadito con leche tibia, o fría, caliente, como... Tibia. Uh-huh. ¿Mucha o poca? Poca. ¿Algo más? Ah. No, ¿qué prefiere, entera o descremada? Entera. Bueno, perdón, la última preguntita. ¿Prefiere que el fiambre desborde o quiere que se lo doble bien adentro, como...? Mire, como quiera. Benito, gracias por venir. Yo sé que usted tiene que trabajar mucho y está acá. Gracias, ¿eh? No, mi vieja, ¿por qué? No. Dígame, ¿y mi mamá, Benito? No sé, no volvió todavía. Hola. 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 Me enteré de lo de Luciana. Sí, nosotros nos enteramos por la televisión y Luciana, viste cómo es, con el hogar, se re preocupa y todo. ¿Tu vieja? Y mi vieja se fue para allá. ¿Sabés la dirección? Porque yo quiero ir también. Sí. Hola. ¿Tiene algún, no sé, pregunta, algún control médico, algo? Porque la huelga de hambre no es chiste, ¿no? Ay, Benito, por favor, no diga eso, porque yo me preocupo mucho por mi hermana. No. Dale, anótame la dirección que quiero ir, por favor. Vamos. ¿Sabes que hoy no te voy a poder llevar porque gelato en el taller? No hay ningún problema. Me va a salir a caminar un poco, ¿sabes? Esto del examen me tiene un poquitito nervioso y si camino me relajo. Che, sí, para relajarte salimos esta noche. No, ni loca, Esteban. Tengo que estudiar mucho, ¿sabes? No puedo. Mirá que te va a hacer bien. Te vas a una cervecita, te despejas la cabeza. No, te agradezco. Mira, Esteban, yo me vine de Chajarí para estudiar cine, ¿sabes? Eso para mí es lo más importante. Es mi prioridad en este momento. ¿Mm? Bueno, si te arrepentís, llámame. No creo. Chau. El sábado, si querés, podemos salir. Yo ahí ya rendí el examen. Bueno. Sí, soy seguro. ¿Tanto señor creen que algo se me tiene que pegar? Se me pegó esto. ¿Este es Bonnie y Valeria? Nada, no saben. Sí, se está matando. ¿Nanita? ¡Dale, nanita! Es un asco, es un asco esa cosa. Dejate, están besando bien. ¿Qué están besando bien? Mira si pasa un chico, ¿eh? ¿Sabes el trauma que le genera? Está mal, eso no es libertad, eso es libertinaje. Zapacho, déjate que. ¡Déjate que! ¡Sí!
yo lo digo para el barrio, ¿eh? No, yo no es porque... ¿Sabes por qué pasan estas cosas? ¿Por qué? Por el código este nuevo de convenciones, ¿me entendés? De contravención, yo qué sé, los legisladores hacen esas cosas de magogia y... ¡Qué grande el doctorcito! ¡Victorina para tu casa! Nena, por favor, levántate de ahí. No, déjame solo, necesito solo. No quiero ver, no quiero hablar con vos más. ¿Estás preparado para nosotros? ¿No te das cuenta? No, ¿de qué preparado? Te pido por... No, bueno, sí, tengo una reunión, por eso. Por favor, déjame, no quiero hablar más con vos. Para mí no existe. Cálmate. No, no me calmo nada. No me hagas hablar, que me voy a recalentar otra vez. Iba para tu casa, decirte algo muy importante. Bueno, no vayas ni vuelvas ni nada. Me acabo de dar cuenta. Bueno, después me lo decís. Por favor, tengo una reunión, necesito estar solo. Bueno, no, yo tampoco puedo. Me di cuenta de algo. Bueno, está bien. ¿Qué querés? ¿Qué tengo que ver yo? Estoy enamorada de ¿qué vos? ¿Qué tomaste vos? Estoy enamorada de vos. Pará, por favor, no me hagas... Cada vez que pienso en vos, no. Se me pone la piel de gallina. Hacete ver. No tenés nada que si vos estás en el hospital ese. Jorge es un pusilánime, es un idiota, es un imbécil. Bueno, pero yo no tengo nada que ver con... Te pido, no me toques. Sos tan lindo. Por favor, necesito estar solo. Déjame, ¿te podés ir ya mismo? No me puedo ir. Bueno, sí, te podés ir. Te pido, por favor. Bueno, está bien. Pero te estoy diciendo que te quiere, me echás, por favor. No es que te echo, no es que te echo que tengo que hacer. Pero por favor, te lo pido, Héctor, andate vos y te tenés que ir. Déjame sola porque ya me hiciste doler. Te lo pido, por favor, escuchame. No, por favor.